El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Hola, ¿qué tal, racita trenera? Buenas noches. Hoy es que lunes 29 de junio. Cabrón, pinche trasterío. 29 de junio. Son las 10:34 de la noche y estamos aquí para grabarles el especial histórico que les prometimos desde el día de la manguera. ¿Y nada más por que qué? Ahora el ruido es de trastos, ¿no? Ahí en el fondo. ¿Por qué no? Yo no se escucha algo ambiental, pero no algo que algo así fuerte. ¿Quién sabe qué estén haciendo ahí en tu casa, David? No, nada, güey. Violencia intrafamiliar. Poquita, la rutinaria. Nada que nada que no se haya escuchado siempre. No, se escucha como ruido a fondo, güey, como eco del... No, no. Pues yo traigo el micrófono posicionado donde siempre. Bueno, pues ya lo oí ustedes, mira. Bárbara Regil, aquí con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué mames sacó esta semana? Pues no, pero no andabas haciendo ejercicio y por eso no podíamos grabar. Ah, sí, güey. Andabas haciendo aerobis. Ya me ando haciendo vigoréxico. Uh-huh. Aparte que aquí en Juárez es semana, es y es semáforo naranja, ya se permiten las actividades físicas colectivas. Ahí 300 güeyes fuimos a marchar ayer. Ah, no, ¿verdad? Se suspendió la marcha del orgullo LGBT. Oye, pues aparte grabamos el especial histórico porque no hay ni madre que hablar, güey. No, no, aquí no tenemos nada que decir de Omar García Harfuch. O no tenemos muchos comentarios de ese pedo. A lo mejor si hay más implicaciones después vemos. ¿Qué otras cosas hubo ahí en la semana que hubieran podido ser comentadas en un podcast de chismes? No en un podcast de reflexión. Pues no sé, güey. Nada, pues eso, güey, no fue de lo que se trató todas las noticias. Y, bueno, el sismo y luego lo de Omar García Harfuch. Y y poquillo ahí de que el peje se va a ir a Washington. Pero pues ya habrá tiempo de comentar eso en otros trenes. Así que hoy tenemos el especial de aquí del pinche Francisco Martín Moreno. ¿Cuál fue el historiador ese que dijo que... el peje? Estupendo. No, güey, no, que el peje era el peor presidente de los últimos 100 años, excepto por Santana, güey, no más. Con excepción de Cuauhtémoc. De Santana y Victoriano Huerta. ¿Cuáles fueron los últimos emperadores del Imperio Azteca? Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Pues de eso vienes a hablar hoy, ¿no? Algo similar, no, ya echaste a perder todo. Ah, bueno, pues el pinche título es un spoiler por sí mismo, cabrón. Toda la sorpresa. Ni modo que haga un podcast acá, el podcast misterioso. ¿Qué es el misterio? A ver si la raza se va a meter a escucharlo o no. Bueno, estamos grabando porque hoy seguramente usted si es fiel, tren escucha y está suscrito. Pues son los únicos que lo han de estar escuchando, porque el... estaba escuchando ahorita en Social FM que se reporta que a nivel global la escucha de podcast disminuyó 80%. Ah, cabrón, ¿aún con la pandemia? Por la pandemia, porque los espacios para escuchar podcasting... Bueno, pues en la calle, ¿no? El transporte. Y... Simón, el cantón no es para escuchar podcast. Yo sí lo hago para escuchar, para mientras juego, güey. Pero pues parece ser que no todos los que escuchan, o muy pocos que juegan cosas así muy rutinarias, escuchan podcast. Entonces, aquí están los fieles. Ya después recuperaremos a los indecisos y después iremos por los nuevos. Ok. Entonces, lo está escuchando seguramente el 30 de junio. Y el 30 de junio se cumplen 500 años... de un hecho, bueno, un hecho histórico que forma parte de nuestro imaginario colectivo como nación, como un hecho fundacional. De nuestras heridas de la infancia, ¿no, güey?
Pues es un, digamos, un uno de los mitos fundacionales. Bueno, no sé si el hecho de lo del árbol se conmemoran 500 años de la, no, de bueno, la famosa noche triste. Todo el proceso de la conquista fue nuestro herido de la infancia. Lo de la noche triste en realidad pues es como que la única victoria que tienen los mexicas, ¿no? Y es una parte de nuestro, pues sí, un mito fundacional a lo mejor, que digo un mito porque a lo mejor lo que se cuenta del árbol y la chingada tal vez no es cierto, ¿no? La batalla esa, la matazón esa, pues ocurrió, pero bueno, parece ser que ocurrió, ¿no? Hay consenso. Pero pues como todos los países, ¿no? Tenemos porque también luego hay mucha gente le cala o de repente quieren descubrir el hilo negro y lo, no es cierto, y tal cosa, pues la historia que nos cuentan en los libros de texto, pues hay que tener en cuenta que la historia de los libros de primaria, pues es para introducción, ¿no? Pues estás hablando con niños y pues es como cualquier historia, se los tienes que dar así a grandes rasgos, muy básico. Pues deja tú a niños, güey. O sea, y la historia, pues, y todavía la política, a muchos adultos de distintas estratos y distintas edades, se las tienes que platicar así, buenos y malos. Mm. No, por eso, pero cuando está, es que yo digo porque la raza, mucha raza, luego se queja o hace comentarios acerca de la historia de los libros. Mira, de texto. Yo llegué a hacer comentarios de eso, porque me parece que a los niños el enfoque que nos meten, o sea, que nos metieron cuando éramos niños, era de acordarnos las pinches fechas, las fechas. Bueno, sí, eso sí. Ah, eso sí, yo también creo que es un problema. Entonces, pues más que la fecha, los actores y quién le ganó a quién, güey. Ya después con los años ahí irás viendo los matices. Sí, por eso te digo, güey, o sea, en primaria pues te enseñan así, güey, ¿no? A grandes rasgos esto y llegaron estos güeyes y ya conquistaron México y ya. Y ya después tú ya vas viendo más cosas, ¿no? Cuando eres más grande, porque pues si te pones a explicarle todas las cosas como sucedieron o tratando de apegarte más a cómo sucedieron realmente, güey, pues imagínate, güey, pues los revientas, güey, los niños que... Ni a niños ni a adultos se les quedaría grabado. Si wey. Ya usted quiere saber más, bueno, entonces está en usted, ¿no? Oye, pausita antes, qué bueno que haces como ese briefing antes de la historia. Nomás quiero decir que hubo un donador secreto, güey. Un donador que no dio su nombre ni nada, entonces para que se reporte. Nomás puso donación el Tibu. No sé, yo no me he enterado aquí que tengamos algún chavo del puerto veracruzano que se identifique a sí mismo como el tiburón. El Huachinango. O a lo mejor es mi ídolo. ¿Cómo se llama mi ídolo? Mira, se me olvida mi nombre del nombre de mi ídolo, pero es el estandarte del reggaetón actual. Mi queridísimo Bad Bunny, a lo mejor es él el que nos mandó la lana, güey. El tiburón. Tal vez porque la suma es fuerte. Así es. Pero entonces, pues díganos quién chingados fue para presumirlo. No nos quedó claro ahí con su concepto con el cual lo mandó a través de las transferencias SPAY. Y pues ya ahora sí, Felipe, no te interrumpo. De hecho, yo no sé si voy a alcanzar a comentar mucho. Oh, pues el pinche Felipe, audiencia, nomás les quiero hacer saber, el pinche Felipe me avisó de que íbamos a hablar faltando 15 minutos para que me fuera al gimnasio. Entonces el vato quería que yo llegara sin reflexionar, sin investigar ni madre, quería que llegara y sacara el puro feeling. Pues sí, puro odio, ¿no? A ver si me alcanza a sacar algún sentimiento. Sí, va a haber ahí reflexiones que vas a hacer, yo sé que va a haber reflexiones que vas a hacer y ya sabes que acá pues acá lo que les vamos a hacer es una narración del suceso, pues el suceso está bastante platicado, güey, o sea, estos podcasts de estos yo escuché 400 ahora, güey, y más o menos la historia pues va por ahí, pero usted ya sabe que aquí lo que cuenta es la conclusión que sacamos, las reflexiones del David, sus lugares comunes. A huevo, pues, mi llamado siempre a tomar a partir del pasado para pensar en el futuro. Y usted viene por su subsidio intelectual aquí y se lo vamos a dar, ¿no? Muy bien, hágale pues.
Es que yo tenía una sorpresa aquí preparada, porque la historia comienza, David. Yo iba a empezar diciendo que nuestra historia comienza en Medellín a mediados de la década de los 80, güey. Ah, cabrón, Y, ah, cabrón. y cuando escucharas eso, güey, te ibas a emocionar. No Ah, no, mames. pa. Y luego ya después yo iba a decir, pero estoy hablando de la década de los 80 del siglo XV y Medellín en España, en la región de Extremadura. Ah, no sabía que allá tenían un Medellín también, güey. Así sí, como pues ya tienen tienen su Guadalajara, Guadalajara. Mérida, León. León también. Y León también. Bueno, pues ahí nació Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano. A la verga. Que es el protagonista de nuestra historia, ¿no? ¿En qué año dices? 1485. Ah, cabrón, pues estaba bien chavo, pues, cuando andaba aquí tirando balazo, ¿no? Cuando andaba aquí blandiendo el sable. No, pues ya tenía 34 años cuando llegó aquí. Si nació en el 85, tenía... Sí, tienes razón, pero me confundí. 33 años. Bueno, pues igual, chavo, para ahorita yo ando que me da ansiedad. No estoy lejos de esa edad y me da ansiedad estacionarme. Yo ya la pasé hace rato y ya me da el COVID-19. Y ese güey bueno. Andaba. ¿Quién fue el que quemó las naves? ¿Ese güey o Cristóbal Colón? Ese güey. No, ese güey. Muy bien, a ver, hágale pues. Pues mira, se conmemoran 500 años del episodio conocido como La Noche Triste, ¿no? Uh-huh. Ya había habido batallas, o sea, ya Cortés había tenido varias batallas en el territorio mexicano, pero no había peleado contra los mexicas hasta ese día, 30 de junio. Ahorita vamos a ir a platicando cómo sucedió, ¿no? Entonces, ahí ya se cuenta que arranca ya lo que es literalmente la guerra entre el tiro, los mexicas, ¿no? Y la coalición, fíjate bien. ¿Qué te digo, La coalición liderada por Hernán Cortés y los españoles. Con los Tlaxtecal Crew, ¿no? Y otros güeyes. Ajá, los Tlaxcaltecas y los Totonacas, entre okay. otros. Y el año que entra, bueno, pues también usted necesita aquí su subsidio, porque el año que entra se viene la mamazón en grande, porque el año que entra se celebran en agosto los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Híjole, con mi gobierno la 4T eso lo va a celebrar en grande. En este año, ¿verdad? O sea, a estas semanas, más o menos, a estas alturas del año. Más o menos en agosto. Pues va a ser la pinche fiesta por el tercer año de su triunfo electoral y luego ya este pedo. Sí, como hechos fundacionales de la nueva cultura mexicana que piensan impulsar. Se va a venir la mamazón entre los que quieren odiar a los españoles y los que se sienten españoles y tamás. Bueno, ya sabe cómo se va a poner esto. Así que pues está mejor irse preparando, ¿no? Para sí. que no lo agarre uno. Porque tengo un año. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es decirle, Hernán Cortés era bueno, los mexicas eran malos y ya estuvo. Ya con eso ya terminamos nuestro análisis, somos intelectuales y adiós, porque dijimos lo contrario de los libros de texto. Ah, bueno. Ya, pues ya se acabó. O lo contrario al mainstream, como yo trato de hacerlo siempre. Lo contrario al mainstream, acá. Bueno. La voy a contar la historia en pedacitos sacados de podcast, como ya sabes que Diana Uribe es la historiadora de cabecera, y otros podcasts como El Abrazo del Oso, La Biblioteca Perdida, Histocast, La Rosa de los Vientos, y unos videos de YouTube que encontré de un arqueólogo militar que se llama Marco Cervera. Ah, caray. Otro arqueólogo, Eduardo Matos Moctezuma, nada que ver con Moctezuma Xocoyotzin, y un vato que le dicen... Moctezuma Barragán. Sun, algo así, estaba también en un video de YouTube. Saqué unos apuntes y ya no lo volví a ver. Pero bueno. Y un documental muy bueno de Canal 11, de TV UNAM, que se llama Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el Diablo. Y luego hay una serie, güey, que apenas la descubrí anoche, que se llama Malinche. Ah. No, una serie de Canal 11, güey, que se llama Malinche, apenas la descubrí anoche. Cansé de ver un pedazo.